El día de hoy nos acompaña Norma González. Voy a leer su semblanza para que sepan quién nos va a estar platicando el día de hoy. Ella es feminista, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuenta con una trayectoria de más de 10 años como defensora de derechos humanos y durante ese tiempo ha tenido la oportunidad de elaborar, coordinar y llevar a cabo proyectos de investigación aplicada en derechos humanos, coordinar trabajos de incidencia legislativa con otras organizaciones de la sociedad civil, promover el conocimiento y la cultura de los derechos humanos a través de la realización de eventos como talleres, conferencias y seminarios, así como promover y alentar el cumplimiento de reparaciones del daño por parte de las autoridades responsables de violaciones de los derechos humanos. Colabora en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde tuvo diversos cargos relacionados con la investigación y defensa de derechos humanos y ha colaborado en diversas investigaciones y publicaciones sobre salud mental. Actualmente es jefa de análisis e incidencia en Amnistía Internacional en México. Muchas gracias por acompañarnos, Norma. Y pues nada, nos va a presentar ahora el tema de violencia sexual y consentimiento, cómo podemos prevenir la violencia sexual. Y pues te cedo la palabra. Ay, gracias. A ver, no sé si ahí, ¿ya se escucha? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Gracias, Anabel, y gracias a la Ibero también por invitarnos. Nosotras felices de poder estar acá con ustedes. Y bueno, tenemos poquito tiempo, así que voy a tratar de abarcar mucho sobre lo que tenía pensado para dejar al final un espacio de preguntas y respuestas. Un poco la idea, entiendo, para el día de hoy es hablar sobre la violencia sexual, específicamente contra mujeres, y cómo esta se ha normalizado de alguna forma, particularmente en espacios universitarios, ¿no? Y cómo prevenirla a través de hablar sobre lo que significa y lo que implica el consentimiento. Entonces, bueno, eso teniendo esto como preámbulo y como objetivo, a mí me gustaría primero que podamos hablar un poco sobre la violencia. Primero, a mí me gustaría hablarles un poco, ahora sí la que sigue, por favor, sobre los tipos de violencia contra las mujeres. Cualquier duda que tengan sobre la presentación, la pueden levantar la mano en cualquier momento. Yo doy un poco a veces por hecho como que tenemos la misma información, pero de ahí que la importancia de que cualquier duda que tengan, por favor, no duden en preguntarlo y vamos resolviendo dudas. México ha sido un país caracterizado por una legislación un tanto novedosa, particularmente en temas de violencia contra las mujeres. Fuimos uno de los primeros países, no sé si a nivel mundial, pero sí en América Latina, en tener una ley que abordara específicamente la violencia contra las mujeres y que fue producto y resultado de largas luchas históricas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, principalmente en los asesinatos que ocurrieron en Ciudad Juárez. Recordarán seguramente ustedes todavía no nacían, pero hace 30 años que empezaron los feminicidios a ser visibles en México, y bueno, a partir de todo un movimiento social que se gesta en México, pero que tuvo eco en otros países, es que hoy podemos tener una ley, ¿no? La ley de la violencia contra las mujeres, ¿no? De una vida libre de violencia de las mujeres. Tenemos instituciones que hoy investigan la violencia contra las mujeres y que crean la política pública a nivel federal y a nivel estatal. Entonces, bueno, dentro de las cosas que abarca esta ley es especifica los tipos de violencia que pueden darse en distintos contextos. Entonces, particularmente habla de la violencia física, que bueno, como su nombre lo dice, es toda aquella violencia ejercida, ¿no?, contra una mujer y que tiene que ver con aspectos físicos. Está la violencia económica, que también tiene que ver con toda esta violencia que se puede ejercer a través de retirar, por ejemplo, el dinero, ¿no?, de que una mujer pueda ser totalmente dependiente, por ejemplo, en contextos de familiares hacia la pareja, ¿no?, y el que no pueda tener acceso
al propio dinero que pueda generar o no. Ese es un tipo de violencia también económica. Está la psicológica, que es como la más común y que tiene que ver con humillaciones, comentarios, amenazas, etcétera, etcétera, de índole psicológico, y que, bueno, también están tipificados como violencia. Está la patrimonial, que tiene que ver también con los bienes, ¿no? Como muchas veces en contextos, por ejemplo, de pareja o familiares, a las mujeres se les limita el poder acceder a los propios bienes que, por ejemplo, puedan heredar o que puedan tener, o que incluso el marido a veces es el que puede solamente disponer de ellos. Ese es otro tipo también de violencia. Y finalmente, pues, la violencia sexual, ¿no? Que todas de alguna forma tenemos una noción, pues, y que tiene que ver con esta índole, pues, sexual tal cual, ¿no? Entonces, esto lo digo a muy, 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 muy grandes rasgos. No me quiero detener aquí porque creo que es bastante como entendible un poco los tipos de violencia. Y bueno, este tipo de violencias, esta ley establece que se pueden ejercer, o bueno, se pueden vivir en distintos ámbitos. La que sigue, por favor. Que son las formas de violencia, ¿no? Primero, esta ley habla sobre los tipos de violencia y luego las formas, es decir, los ámbitos en los cuales se puede dar este tipo de violencias. Está la laboral, bueno, que tiene que ver con en los trabajos, ¿no? Que puede ser ejercida por los superiores, jefas, o por inferiores también, o incluso por iguales. Ah, ¿ya tienen una duda? Entonces, perdón, para distinguir el tipo de forma, o sea, por ejemplo, en una forma podría haber distintos tipos de violencia. Sí, exactamente. Puede ser en el ámbito laboral, puede ser que una persona viva todos los tipos de violencia, psicológica, física, sexual, económica también, ¿no? O incluso patrimonial también. Exacto. Luego está, pues, el escolar, que es un poquito donde nos vamos a centrar hoy, porque, pues, justo tiene que ver con las universidades, o bueno, los ámbitos escolares. Está la violencia de pareja, que, bueno, como su nombre lo dice, la ejerce la pareja, el esposo, a nivel noviazgo también se puede dar esta violencia. La familiar, que tiene que ver dentro de los hogares, ¿no? En el ámbito familiar, y el comunitario. El comunitario es un poco más complejo porque ahí se refiere como a ámbitos o espacios más de corte social, ¿no? Pienso, por ejemplo, no sé, en una comunidad indígena, donde muchas veces las mujeres, al no seguir ciertas, o sí, perseguir estos roles que se nos son impuestos socialmente, muchas veces la propia comunidad, a veces hasta pueden expulsarlas de la propia comunidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos otro tipo de violencia, ¿no? Comunitaria, y que nosotras que vivimos como en zonas urbanas, ¿no? Tampoco estamos exentas de vivirla, ¿no? A veces esta comunidad puede ser la comunidad de amistades con la que en donde nos desenvolvemos, el ámbito, ¿no? Por ejemplo, el ámbito académico, no sé, ¿no? El ámbito de ciertos, que estamos en cierta comunidad por ciertos gustos, no sé, o en metal musicales, en fin, tiene que ver más con esta comunidad y la forma de violencia. Y hay otra que aquí no está, pero que tiene que ver con la violencia institucional. Hay otras, hay muchas formas, estas son algunas que establece la ley, pero hay muchas más. Está la violencia también institucional, ¿no? Que es aquella violencia que ejercen las instituciones, las y los servidores públicos, en esta investidura como institucional, y que pueden ejercer hacia ciertas personas que acuden a la institución para requerir de ciertos servicios. Pienso, por ejemplo, en la violencia que viven muchas mujeres cuando acuden a denunciar la violencia de la cual han sido víctimas, por ejemplo, por parte de la pareja, y que las propias instituciones les ponen barreras o incluso las estigmatizan, ¿no? O reproducen esta violencia al decirles, no sé, ay, señora, está consciente de lo que va a hacer al denunciar. Si usted denuncia, van a meter a su marido a la cárcel. Eso es lo que usted quiere, ¿no? Y entonces muchas veces las mujeres se arrepienten de ir a denunciar por los impactos que pueda generarles. Y ese es un tipo de violencia, justo por cómo las autoridades, lejos de hacer su trabajo, delegan la responsabilidad del bienestar de la familia en la mujer, como si fuera su culpa que el marido después vaya a terminar en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tipo de violencia institucional. Y está también la simbólica, lo
perdón, que tiene que ver pues a nivel más, más simbólico, ¿no? Como por ejemplo en la televisión, los programas que vemos, donde muchas veces hay ciertas simbologías, ¿no? Donde ya de por sí son, son violentas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se, cómo se, se muestran las mujeres, ¿no? Con ciertas vestimentas que ya esa sola imagen puede dar, enviar un mensaje ya de por sí violento. Entonces, bueno, estas son, son las formas de violencia y la que sí, por favor. Y aquí yo quiero detenerme un poco para hablar de cifras. Estas cifras las obtuve de la Encuesta Nacional de Dinámicas Familiares en los Hogares, que es la ENDIRE, y que, bueno, es una encuesta que se hace cada cierto tiempo. Apenas tenemos estos datos, son los más recientes que se publicaron el año pasado, si no me equivoco. Y, bueno, de acuerdo con esta encuesta, del total de las mujeres que fueron encuestadas, 70.1% han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial, patrimonial y o discriminación. Si se fijan, la cifra es altísima, altísima. O sea, pensar que casi todas las mujeres hemos al menos una vez en nuestra vida experimentado algún tipo de violencia, pues ya de por sí es una cifra alarmante y ya esta sola cifra nos puede dar cuenta de la situación que vivimos a nivel país, ¿no? Y por lo tanto, pues también el nivel de normalización, que ahorita vamos a ir un poquito más para allá. Y bueno, luego esta encuesta va desmenuzando, si quieren más información o encontrarla, está en la página del INEGI, ahí vienen todas las, viene un resumen ejecutivo y también pueden encontrar datos muchísimo más desagregados, pero está en la página del INEGI. En cuanto a cómo va desmenuzando la encuesta los tipos de violencia, nos señala que al menos el 27.4% de las mujeres manifestaron haber vivido violencia económica y o patrimonial y o discriminación en el trabajo, ¿no? 34.7% violencia física, o sea, si vamos viendo va aumentando el porcentaje de, sí, como de los tipos de violencia. Y hay dos cifras que son como muy alarmantes. La primera, pues la violencia psicológica es la que está en primer lugar, ¿no? O sea, en la mitad, al menos la mitad de las mujeres encuestadas manifestaron haber vivido alguna vez en su vida violencia psicológica. Y 49.7% manifestaron haber vivido violencia sexual, ¿no? Entonces, bueno, les decía, las cifras son alarmantes, ¿no? La violencia parece que es algo común, ¿no?, que vivimos las mujeres alguna vez en la vida, ¿no?, ya sea en cualquiera de estos ámbitos de los que hablamos, familiar, en el trabajo, en la comunidad, en las universidades. La que sigue, por favor. Luego aquí vienen otros datos interesantes de la encuesta de ENDIRE. Aquí ya vienen desmenuzadas las cifras por el ámbito, ¿no?, o las formas de violencia. Por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no?, señala que a lo largo de la vida laboral, 27.9%, o sea, cuando dice a lo largo de la vida laboral, puede ser en cualquier, las mujeres encuestadas son mayores de 18 años, ¿no?, y entonces todas manifestaron que al menos en toda su vida laboral han vivido algún tipo de violencia, 27.9%, y en los últimos 12 meses, es decir, en el último año, el 20.8% de las mujeres señalaron haber vivido este tipo de violencia. En el ámbito comunitario, a lo largo de la vida, el 45.6%, y ahí como que se comió un poco ya no se alcanza a ver la cifra, pero bueno, 45.6% mostraron haber vivido violencia en el ámbito comunitario. En el ámbito familiar, en los últimos 12 meses, al menos el 11.4%, la cifra no es tan alta como se esperaría, pero por ejemplo podemos ver que en el ámbito de la pareja sí aumenta, ¿no?, 39.9%, y en el ámbito escolar 32.3%. Es decir, que podemos ver, si hacemos un pequeñísimo y rápido análisis de lo que nos están reflejando las cifras, podemos ver que mucha de la violencia que encontramos está en la pareja, ¿no?, en las relaciones día a día, en el ámbito escolar y en el ámbito comunitario, ¿no? Acá, esto me llamó mucho la atención porque es el comparativo
de 2016 y 2021. Entonces aquí podemos ver que ha habido en todos los ámbitos, escolar, laboral, comunitario, pareja, ha habido un incremento, ¿no? Menos en el de pareja, ¿no? Pero bueno, escolar, laboral, comunitario, ha habido un aumento en cuanto a la violencia. Es curioso el dato, ¿no? De por qué en la pareja, pese a que fue una cifra alta, digamos, de mujeres que expresaron haber vivido esta violencia en el ámbito de pareja, es curioso que haya disminuido. Las causas no las refleja la ENDIRE solamente muestra los datos y luego ya ahí el análisis de las causas las hace cada una, ¿no? Pero bueno, aquí podemos señalar, por ejemplo, algo que yo podría analizar es, en los últimos años, algo que hemos vivido en México es mayor concientización, ¿no? Sobre todo en las personas más jóvenes como ustedes, ¿no? Sobre lo que implica la violencia contra las mujeres, ¿no? Cada vez más mujeres se atreven a levantar la voz, a poner un límite, ¿no? A sus parejas, a terminar una relación, porque hay este tipo de violencias que no son aceptadas, ¿no? Y cada vez en las redes sociales también han jugado un papel importante para visibilizar que no estamos dispuestas a permitir que siga ocurriendo este tipo de violencias, ¿no? O las redes también, los lazos, digamos, de ayuda también cada vez son más fuertes, y bueno, ese puede ser uno de los motivos, ¿no? Por los cuales ha disminuido, pero bueno, los motivos pueden ser esos o pueden ser muchos otros más, ¿no? Eso también nos da como para otro análisis más profundo, pero bueno, al menos por ahora es lo que nos muestran las cifras. Aquí va por tipo de violencia, ¿no? Y si vemos el total de las cifras, pues también hubo un aumento, ¿no? De 2016 a 2021. Y aquí sí vemos que tanto en la psicológica, física y sexual aumentó. Física ligeramente, pero sexual llama la atención como, pues, de 10.9% se aumenta a 17%, ¿no? O sea, es casi lo doble. O sea, sí que es de llamar la atención cómo la violencia sexual ha ido en aumento. Y lo mismo con la psicológica, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que nos está mostrando las cifras. La que sigue, por favor. Aquí, esta es una gráfica que es exclusivamente tiene que ver con el ámbito académico, y por eso es que la traje acá con ustedes. Aquí lo que les preguntan a las mujeres encuestadas es quiénes las agredieron, quién fue la persona agresora en el ámbito escolar, y llama mucho la atención que en primer lugar está un compañero, ¿no? Un compañero, es decir, que podemos ver que la violencia se da pues entre iguales, entre comillas, por así decirlo, sino entre estudiantes, ¿no? Maestro ocupa el segundo lugar. Persona desconocida de la escuela, ¿no? Que mostraron los últimos 12 meses, y bueno, ahí vemos cómo va bajando maestro. Otra compañera, en realidad es muy bajo el porcentaje, o sea, esto lo que nos indica es que la violencia va de compañeros hombres hacia compañeras mujeres. Y bueno, viene maestra, también es muy bajo el porcentaje, o sea, todo apunta a que la violencia viene de maestros hombres hacia estudiantes mujeres. Y bueno, trabajador de la escuela también es bajo, director, trabajadora de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, estas son un poco las cifras, y bueno, también las traigo aquí para empezar a reflexionar sobre qué es lo que sucede, ¿no? En estos ámbitos. La que sigue, por favor. En los últimos, el lugar de ocurrencia y tipo de violencia en el lugar más mencionado, ¿no? Aquí, cuando hablamos de la escuela, ¿no? De esta forma de violencia en la escuela, no necesariamente el espacio donde ocurre la violencia tiene que ser el edificio, tal cual la escuela, sino que puede darse en otros espacios y continúa siendo la forma como violencia escolar por los vínculos que se tienen estudiantiles, ¿no? Porque es un compañero estudiante, porque es un maestro, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de las agresiones ocurren dentro de la escuela, ¿no? El 66.9, 19.7 ocurre en la calle, que puede ser desde afuera, ¿no? En el parque, donde es común, no sé, que los estudiantes y las estudiantes vayan a caminar, a tomar algo, a fumar, qué sé yo, ¿no?
En el transporte público va bajando el porcentaje, casa particular, otro. Pero bueno, aquí lo que resalta es que este tipo de violencias se dan dentro de la escuela. Entonces aquí esta cifra llama la atención y también es una... es un reto, digamos, importante, sobre todo para las autoridades, ¿no? Porque al final, si la violencia ocurre dentro del ámbito de la escuela, del edificio, pues entonces ahí habrá que poner atención para analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Dentro de las escuelas. Y por el tipo de violencia, pues el mayor tipo de violencia es la psicológica, ¿no? Física y, bueno, la sexual, al revés, más bien es psicológica en primer lugar, sexual en segundo lugar y física tercer lugar, ¿no? Entonces, bueno, aquí no sé si ya conocían ustedes esta iceberg de la violencia. Levanten la mano quienes sí ya la conocían. Acá, una, dos, tres, cuatro personas. Es una gráfica, como me parece a mí, muy pedagógica, digamos, para poder mostrar de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Y la forma que tiene es un iceberg, tal cual, ¿no? En la punta del iceberg, ¿no? Es decir, lo visible, lo que alcanzamos a ver, están aquellas agresiones o contra las mujeres que son visibles. Cuando digo visibles, no me refiero a que ocurran en la mirada de todas las personas, ¿no? Enfrente de todas las personas, porque puede no necesariamente ser así. Por ejemplo, está la violación. Sino que cuando decimos que es visible, nos referimos es que ya es algo... tangible, a lo mejor no al momento, pero que sí deja secuelas o puede dejar secuelas muy visibles para la persona que la vive, pero también para las personas que están alrededor de ella, ¿no? Entonces, el asesinato es el extremo, la forma más extrema de violencia contra las mujeres, ¿no? Ya la violencia que culmina con un feminicidio, ¿no? Ese es como lo que está en la punta del iceberg, no solamente por ser lo más violento, digamos, o la máxima violencia que pueda vivir una mujer, sino también porque ya es visible. O sea, ya hay un asesinato y un feminicidio, ni cómo ocultar ahí, pues, la violencia, ¿no? Las agresiones físicas, pues claro, cuando vemos, por ejemplo, a otras mujeres que, no sé, morado, ¿no? Lesiones físicas visibles, y bueno, ahí ya es más que visible, ¿no? Las amenazas, ¿no? Sobre todo pueden darse, no necesariamente en público, pero sí que puede darse en la situación en que sean enfrente de personas, ¿no? Los gritos, bueno, insultos, esa es una violencia muy, muy, muy visible. Y luego, conforme vamos ocultando lo que está debajo del agua, digamos, lo que está, cuando nosotros vemos un iceberg, pues solamente se ve la punta del iceberg, ¿no? Pero no vemos lo que está abajo del iceberg, que muchas veces el tamaño de ese iceberg puede ser infinitamente mayor que la punta que solamente se percibe a simple vista, ¿no? Entonces, esta analogía, ¿no?, de la violencia, justo lo usa así, porque lo que hay debajo de esa puntita, por así decirlo, puede ser muchísimo, muchísimo mayor y, peor aún, cada vez menos perceptible, incluso para las mujeres que lo viven. Entonces, bueno, digamos que abajo del agua, ¿no?, por así llamarlo, pues están el humillar, desvalorizar, ignorar, el chantaje emocional, culpabilizar, despreciar. Y aquí yo quiero señalar que también lo que está abajo del agua, por así llamarlo, no solamente es lo menos visible, sino que también es lo más normalizado, ¿no? Y aquí es donde quiero que empecemos como a reflexionar sobre este punto de qué tanto hemos normalizado la violencia contra las mujeres, ¿no? Muchas veces en las relaciones de pareja no nos damos cuenta de estas situaciones, ¿no? Porque están tan normalizadas que perdemos de vista que lo que estamos viviendo es una humillación o es una desvalorización o es un desprecio, ¿no? Porque justo por lo que les digo, está tan normalizado, no solamente en las personas o las mujeres que lo viven, sino incluso a nivel social, ¿no? A veces
Incluso cuando un hombre agrede a una mujer, ¿no? A veces la propia familia o a veces la propia comunidad o el propio círculo, digamos, de amistades donde está la pareja, puede avalar ese tipo de situaciones o incluso incentivarlas, ¿no? Y conforme vamos bajando, pues está estas formas muy sutiles de violencia que casi son imperceptibles o, como decía ya, muy, muy, muy normalizadas, ¿no? Entre estas, pues están los micromachismos, ¿no? Dentro de los micromachismos, vemos, por ejemplo, no sé, el otro día iba yo a un bar con un amigo y yo pedí una cerveza, él pidió un refresco y cuando llega el mesero me da a mí el refresco y ahí le da la cerveza, ¿no? Aparentemente no hay ahí violencia, pues, o sea, ahora pensaría, bueno, pues ya no me está violentando, pero sí que ahí hay un micromachismo, ¿no? Porque él dio por sentado que, pues, que la cerveza es para los hombres y el refresco es para las mujeres y tan lo dio por sentado que ni preguntó quién, de quién era la cerveza y de quién era el refresco, sino que él llegó y puso... repartió con el poder que le da el privilegio de ser hombre, ¿no? Entonces, bueno, ese es un micromachismo, que aquí propiamente no estamos hablando de una violencia directa, pues, pero es el principio, pues, ¿no? Y en la medida en que como sociedad hemos ido normalizando esos micromachismos, pues son la puerta de entrada para otros tipos de machismos que pueden ser más violentos todavía, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre en una plática le dice a la esposa, tú cállate, ¿no? Tú no hables, ya está, vamos ahí viendo cómo va aumentando, digamos, la violencia contra las mujeres y que puede ser, ya decíamos, no necesariamente la pareja, puede ser incluso a nivel en clases, ¿no? Cuando muchas veces, por ejemplo, si una mujer habla y da su opinión y luego el hombre levanta la voz y dice, lo que ella quiso decir es tal, ¿no? O sea, como callándola, como tú lo que digas no vale, pero si lo dice un hombre, pues tiene más sentido, o incluso a nivel comunidad o social le podemos dar más peso, digamos, a la opinión que pueda tener el hombre, que pueda tener la mujer, y que además son situaciones que se viven de manera inconsciente, pues, ¿no? No es que conscientemente alguien diga, no, pues como lo dijo el fulanito hombre, pesa más que lo que haya dicho tal, siendo mujer, ¿no? O sea, es algo muy inconsciente y que las raíces, pues, no son presentes al momento, sino que las venimos arrastrando de generaciones en generaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí también entra dentro de las formas sutiles de violencia está el humor sexista, ¿no? Todas estas películas mexicanas, ¿no? Que están llenas de albures, ¿no? Si ven a una película, por ejemplo, de estas legendarias de Cantinflas, de Tintán, todos estos personajes icónicos que hoy vemos con mucho, pues sí, casi como un... que son patrimonio cultural de la nación. Bueno, si revisamos esas películas, están plagadas de un humor meramente sexista, ¿no? Donde todo el tiempo el personaje principal es el hombre, ¿no? Y en torno a él giran todo tipo de mujeres con estos prototipos de mujeres, pues muy sexualizadas, ¿no? Y entonces él puede escoger con quién se va a quedar, menospreciando a unas y quedándose con otras. En fin, el papel que las mujeres hemos tenido en programas televisivos, en películas, en anuncios, pues es sumamente sexista y también es una forma en la que se va reproduciendo a nivel social estos estereotipos, pero que también, insisto, se van invisibilizando, ¿no? O sea, y que incluso nos reímos con ellos. O sea, ya el hecho de reírnos con estos chistes también ya es una forma de avalar este humor, este tipo de humor muy, muy, muy sexista, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya decía ahí la publicidad sexista, ¿no? Todos estos anuncios publicitarios, por ejemplo, de perfumes, ¿no? Donde se ven a mujeres, no sé, casi desnudas, ¿no? Y además se miran como muy objetivadas, ¿no? Como dando placer a los hombres, ¿no? En fin, todo este tipo de
de anuncios donde se pinta un prototipo de mujeres que además de sexualizarse y de objetivarse, también tienen un perfil, ¿no? La mujer, no sé, rubia, delgada, no sé, muy con busto, ¿no? Pompa, en fin, todos esos anuncios que hoy continuamos viendo, pues tienen una connotación muy sexista, ¿no? Con minifaldas, en fin, ¿no? Y que han ido cambiando además a lo largo de los años, no son los mismos anuncios que hoy podemos mirar que los que pudieron, los primeros, ¿no? Anuncios publicitarios hace 50 años, ¿no? Donde las mujeres tenían otros roles, pero que continúan siendo igual de sexistas, ¿no? Entonces, bueno, esta gráfica nos da mucha luz sobre, uno, estas formas sutiles, ¿no?, de violencia que vivimos las mujeres y que las vemos en todos lados, ya decíamos, en todos los espacios, en la familia, con la pareja, en todos lados, o sea, no nos escapamos, ¿no? Nada, en ningún lado se escapa. Y que bueno, a la vez que va aumentando la violencia, pues digamos, se van haciendo más visibles, pero el hecho de que sigan siendo visibles no por ello dejan de normalizarse, ¿no? Incluso estos picos, digamos, la punta del iceberg, hasta en ese nivel donde ya es sumamente visible la violencia y que puede ser incluso indignante para los ojos de muchas, no por eso deja de ser normalizada. Por ejemplo, en temas de feminicidios, o sea, ya es el extremo de la violencia, ya mataron a una mujer y todavía aún siendo asesinada por ser mujer, cuando les decía, las familias van a los ministerios públicos a denunciar, incluso en esos espacios ya donde hay un dolor, donde ya se perdió la vida de alguien, incluso en esos espacios se sigue reproduciendo esta violencia institucional, que es así justo por la normalización que se tiene, ¿no? Comentarios como, pues es que cómo iba vestida, ¿no? Pues también sale sola de noche, se lo buscó porque era una trabajadora sexual, o también ella, pues seguramente se fue con el novio, en fin, todos estos comentarios que son sumamente machistas, van reproduciendo estas violencias y van perdiendo, hacen que las, sobre todo las investigaciones que se hacen desde la fiscalía, de alguna forma responsabilizan a las mujeres de lo que les ocurrió, y es una forma también de normalizar, ¿no? De normalizar la violencia. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, comentario, pregunta? ¿No? Ajá, sí. Si existe algún tipo de documento o material justamente pedagógico para gente que no está inmersa profundamente en temas de género y estos micromachismos que son del día a día, que sirva para eso, ¿no? Como una guía, tal autor dijo esto y está fundamentado en esta lógica, ¿no? Digamos como, porque aquí pueden salir muchos debates, bueno, es que tradicionalmente las mujeres han bebido menos alcohol, ¿qué es eso, no? Por ejemplo. Pero ciertamente sería, y la contraparte, placer, porque las mujeres también tienen derecho a placer constante, igual que el hombre, y ahora estadísticamente está probado que inclusive hay países donde las mujeres beben más que los hombres, ¿no? Sí. Pero bueno, eso quería yo preguntar, si hay algún material como este. Hay mucho material. Estoy pensando como en algo que pueda ser pedagógico. Es que se me ocurren muchos materiales como desde distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, uno, ¿aquí tienen carrera de Derecho? Sí. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, para la carrera de Derecho, la Suprema Corte de Justicia publicó un protocolo para investigar con perspectiva de género, y ese es un material muy útil, incluso para quienes no son abogadas, porque va analizando con palitos y bolitas, ¿no?, qué implica la perspectiva de género, qué es el género, ¿no?, qué es esto de los roles de género, en fin, va como yendo muy, muy, muy de la mano, desde esto tan, pues, relativamente simple hasta lo más complejo, que es como un juez o una, sí, sobre todo dirigido a jueces, tendrían que incorporar en su análisis de un caso que tienen para dictar una sentencia, cómo tendrían que analizar las pruebas, ¿no?, cómo analizar, por ejemplo, si dentro de un asesinato se trata de un asesinato simple o de un feminicidio. Entonces, ese creo que puede ser un muy buen material. ¿Qué otro podría ser? Bueno, nosotros desde Amnistía Internacional publicamos hace un
año, en 2021, publicamos un informe que se llama Juicio a la Justicia, y ahí, aunque no es meramente pedagógico, pero sí es muy accesible, ¿no? Justo porque la idea es hacer estos materiales tan complejos para que puedan ser revisados por cualquier persona sin que necesariamente tengan que tener un perfil o una especialidad. Y en ese informe nosotras analizamos 4 casos de feminicidios, ¿no?, en el Estado de México, y vamos analizando todas las deficiencias que hubo en la investigación por parte de fiscalías. Vamos analizando también el contexto que se vive en el Estado de México, ¿no?, que hoy es uno de los el estado con mayor número de feminicidios, y vamos las historias, vamos narrando los 4 casos, y la verdad es que las historias por sí mismas van hablando, ¿no?, van mostrando la situación extrema de violencia contra las mujeres que se vive en México. Entonces ese también lo pueden descargar de nuestra página, se llama así, Juicio a la Justicia. El de la Suprema Corte de Justicia se llama, es el protocolo para investigar casos con perspectiva de género, y hay una, pero ese está en inglés y este es nuevo, pero está en Amazon, se llama Advertising, no, es el Femvertising, ¿no?, que es este lo que analiza estas autoras. Está muy interesante ese libro porque ellas hacen un análisis de la publicidad, ¿no?, de la publicidad, y cómo a través la publicidad ha sido una parte importante para reproducir todos los estereotipos negativos de las mujeres, ¿no?, como todas estas publicidades, es decir, la mujer guapa, que sirve al marido, etcétera, etcétera, pero va más allá. Este libro también analiza cómo estos libros en su afán, estas publicidades en su afán de ser más, como de incorporar una mirada más feminista, lo hacen mal y terminan reproduciendo otros estereotipos de género, o incluso cómo, sí, cómo ha habido esta apropiación del feminismo en espacios como los publicitarios, y al ser mal entendido, pues reproduce, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay eso. ¿Qué más? Y también, bueno, yo ahora mismo, pues, digo muchos los de Amnistía, porque vengo a nombre de Amnistía, pero también en nuestra página hay varios cursos también, incluso, ¿no?, que son, hay uno de violencia contra las mujeres, en fin, ahí hay como varios que creo que les pueden ser muy, muy útiles, y material también, ¿no?, como cápsulas chiquitas que también pueden ser de gran utilidad o pedagógicas también, ¿no? Entonces, bueno, eso, y bueno, hay otras organizaciones que también tienen materiales impresionantes o estudios sobre violencia contra las mujeres, ¿no? Pienso en esta organización que se llama X Justicia para la Mujer. Las mujeres también tienen materiales muy interesantes, y bueno, ahorita si me ocurre más, o se los mando también. Bueno, la que sigue, aquí estas cifras, tienen que ver con feminicidios. Ya veíamos, ¿no?, el feminicidio no es la violencia más común, afortunadamente, ¿no?, pero ya veíamos que detrás de un asesinato, o sea, para que una mujer fuera asesinada, detrás de ese feminicidio ocurrieron muchas cosas, ¿no? Hay una historia de vida, sobre todo cuando es por la pareja, ¿no? Obviamente no todas las mujeres que son asesinadas tienen esta historia, o sea, pudo haber sido una mujer que fue asesinada y que fue en un espacio público por una persona que no necesariamente había un vínculo con ella previo, ¿no?, sino que solamente la mata por ser mujeres, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en las relaciones de pareja, aquí hay que decir que la mayoría de los feminicidios son perpetrados por una persona cercana a la víctima, que pudo haber sido la pareja, el papá, el amigo, un compañero, ¿no? Pero la mayoría de los feminicidios es alguien que ya la conocía o que estaba cercano a ella. De hecho, en el Código Penal, que tipifica el feminicidio, una de las causales o uno de los criterios, digamos, para determinar si se trató de un feminicidio o no, es la relación que pudo tener con quien cometió el delito, ¿no? Y entonces uno de ellos, pues, es que haya habido una relación cercana, digamos, a la víctima, ¿no?
Y bueno, aquí un poco las cifras sobre feminicidios. Algo que también quería comentarles es que la mayoría de los feminicidios pudieron haber sido evitables si las fiscalías hubieran intervenido prontamente, ¿no? Por ejemplo, este libro, este informe del que les platico, que publicamos hace 2 años, de Juicio a la Justicia, de los 4 feminicidios analizados, 3 pudieron ser prevenibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pienso en uno de los casos que quien asesina a la mujer es la pareja. Ella ya había denunciado antes ante el Ministerio Público que había sido víctima de violencia, ya había habido agresiones físicas, ya había habido agresiones verbales, patrimoniales, todas las violencias que vimos acá ya habían ocurrido. Y la fiscalía, pues no hizo nada, ¿no? O sea, literal, no hizo nada. No hay programas que realmente sean efectivos para prevenir la violencia, sobre todo cuando ya son detectados, es decir, cuando ya una mujer va al Ministerio Público y denuncia la violencia, después no hay un seguimiento, y entonces esto o genera que pueda volver a ocurrir la violencia, y no solamente que vuelva a ocurrir, sino que esta crezca hasta que pueda derivar en un feminicidio, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante decirlo, porque aunque las cifras no son tan alarmantes en comparación con el resto de violencia, sí hay que resaltar, pues, uno, la gravedad, ¿no? Que pueden ser pocos, pero es gravísimo que haya mujeres que son asesinadas solo por el hecho de ser mujeres, y la otra, pues, que no haya hecho nada las autoridades para prevenirlos, ¿no? Entonces, bueno, aquí para darnos una idea de en dónde estamos situadas hoy en día, podemos ver, sin necesidad de analizar cifra por cifra, podemos ver que ha habido un aumento de feminicidios, ¿no? En 2015 empezamos con 412 y para finales de 2022 ya había 956. Es decir, en cuestión de 7 años, las cifras se han duplicado en cuanto a los feminicidios. Ahora, que hay todo un debate y han sido cuestionadas estas cifras, es cierto, ¿no? Han sido cuestionadas porque muchas personas dicen, bueno, sí hubo un aumento, pero porque hoy las mujeres ya tienen más conocimientos sobre sus derechos y entonces si hay un asesinato, la familia ya va y denuncia lo que a lo mejor antes era ocultado de alguna forma para que pareciera que fue o suicidio o fue otro tipo de muertes, ¿no? Y entonces algunas personas achacan a eso el aumento, digamos, de las cifras, a que ha habido más denuncias porque estas cifras son extraídas de las carpetas de investigación de las fiscalías, ¿no? Bueno, hay quienes dicen, por eso es que ha aumentado la cifra. Y ya vemos quienes decimos, no, o sea, no querramos como ocultar la cifra. O sea, ha habido más feminicidios, punto, ¿no? O sea, hoy ha habido más muertes. O sea, pensemos, por ejemplo, cuando les decía de Chihuahua, ¿no? En Ciudad Juárez, había 200, 300 casos, lo que generó el escándalo aquel, ¿no? Todo un movimiento social, ¿no? Y era solamente en Ciudad Juárez. Hoy en día no solamente vemos con tristeza que la cifra aumentó, ¿no? Sino que además esta situación ya la vemos prácticamente en todos los estados del país, ¿no? O sea, la cifra es alarmante, ¿no? Entonces, bueno, hoy, al 2023, ya vamos con 500. Seguramente va a bajar la cifra final porque de 956 en todo 2022 a 500, estamos en septiembre, casi terminando el año, pues no es... todo apunta que no llegaremos a los 1,000, pero bueno, no por eso no deja de ser alarmante la cifra de feminicidios, ¿no? La que sigue, por favor. Acá, bueno, un poco las cifras en cuanto a los estados. El primer lugar lo ocupa Estado de México, ¿no? Con 55 feminicidios. Segundo lugar, Nuevo León. Tercer lugar, Veracruz. Y Ciudad de México en cuarto lugar. Puebla ocupa el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el décimo lugar. O sea, no ocupa los primeros lugares, pero tampoco ocupa los más bajos, ¿no? O sea, Puebla, digamos, hay una cifra, o sea, de 2019, de estas 500 que llevamos a nivel nacional, Puebla, de esas 516 han ocurrido en Puebla. Entonces, bueno, también está dentro de estos primeros lugares, ¿no?
¿cómo podríamos? La pregunta que seguramente se estarán haciendo es, bueno, la situación es un poco alarmante, ¿no? O sea, vemos una violencia generalizada, ¿no? Es decir, la mayoría de las mujeres alguna vez hemos vivido algún tipo de violencia, ¿no? Que puede ir desde lo psicológico hasta una escala muchísimo mayor, o todas las violencias incluso, y no podemos perder de vista que ha habido feminicidios que pudieron haber sido evitados, no solamente por el mal actuar de las fiscalías, sino también por la cultura. Es decir, la pregunta que a estas alturas destaca es, bueno, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Hay un monstruo con el cual no vamos a poder combatir, que es las instituciones, ¿no? Como sus malas investigaciones, la política pública en México que ha minimizado el tema, pero lo que nos resta es, bueno, a nivel individual, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Como personas, o en el caso de ustedes como estudiantas, ¿qué podríamos hacer a este nivel micro, por así llamarlo, ¿no? Y bueno, uno de ellos es, o una de las respuestas es, en la medida en que vamos conociendo más nuestros derechos, ¿no? También el conocerlos también nos lleva a poder exigirlos, ¿no? De alguna forma. Si una mujer tiene o ha vivido con la violencia normalizada, ¿no? Y creyendo que si el marido la obliga a tener relaciones sexuales, pues tiene que hacerlo, porque pues así le enseñaron de niña, que si se casó, pues ¿para qué se casa? Y entonces ahora es la cruz que debe de cargar, y ella cree que eso es lo normal, pues va a seguir siendo lo normal, ¿no? Entonces, en el momento en que ella, un primer paso puede ser darnos cuenta de que eso no es normal, ¿no? O sea, en la medida en que nosotros vayamos cayendo en la cuenta de que eso no es normal, que eso es violencia, pues podremos ir dando un pasito adelante. La verdad es que suena muy simple esto que estoy diciendo, ¿no? Muy, muy simple, porque en la realidad no es tan fácil. No es tan fácil como decirle a alguien, ¡ay, eso no es normal! Y en automático se da el cambio, ¿no? Requiere de muchos años, de muchas redes de apoyo, y bueno, a veces hay personas que, incluso sabiendo que no es normal, no van a lograr salir de esos círculos por muchos factores, pero bueno, un primer paso es darnos entender que tenemos derechos, ¿no? Y que estos derechos no solamente podemos exigirlos, sino que incluso es obligación de los estados garantizarlos y protegerlos, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero meter mucho acá porque ya acabó el tiempo, pero quería yo hablar un poco sobre los derechos sexuales y reproductivos. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, son derechos que están protegidos por tratados internacionales, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos en el ámbito internacional, pues hay muchos tratados que ya los reconocen, hay muchos organismos internacionales que, pues sí, que ya hablan de esto, y muchos países que también ya los han incorporado dentro de sus legislaciones, incluyendo a México, ¿no? Cabe decirlo. Entonces, bueno, estos tienen que ver con, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, una, son derechos humanos, ¿no? O sea, es uno. Son derechos que tenemos todas las personas y nos permiten tomar decisiones sobre nuestras vidas y relaciones personales, ¿no? Aquí nosotras, es un derecho que nosotras podamos decidir si queremos tener relaciones sexuales o no, cuándo y con quién, eso también es un derecho. Y a lo mejor cuando lo digo, insisto, suena muy burdo, ¿no? Pero de verdad, en el día a día, en nuestras, en la práctica, cuando nos relacionamos con personas, pareciera que no es tan sencillo distinguir entre si yo puedo, es mi derecho decidir con quién tengo relaciones y con quién no. ¿Cuándo disfrutar de nuestra sexualidad sin sentir la amenaza del enjuiciamiento, la discriminación, la coacción o la violencia, ¿no? También estos derechos tienen que ver sobre si una mujer tiene derecho a decidir si quiere o no embarazarse, y también cuándo hacerlo y cuándo no, ¿no? Y si queda embarazada, también es su derecho decidir si quiere o no continuar con ese embarazo, si se casa o no, y bueno, es obligación de los estados proteger y garantizar que yo pueda tomar esa decisión con libertad, ¿no? La que sigue, por favor. Derechos sexuales, acá tiene que ver con el derecho de toda persona libre de coacción, es decir, que pueda tener esta libertad
de poder acceder a salud, ¿no? Salud, salud sexual y reproductiva, es decir, que pueda usar el condón, o sea, que es obligación del Estado poder garantizarnos estos servicios, pero también esta protección, buscar recibir y difundir información relacionada con la sexualidad, educación sobre la sexualidad, respeto de la integridad corporal, a elegir a la pareja, ¿no? A decidir ser activa sexualmente o no, mantener relaciones sexuales consentidas, ¿no? Aquí ya empezamos a hablar un poco de lo que es el consentimiento, al matrimonio consentido, es decir, yo tengo derecho a decidir si quiero o no casarme con una persona, a decidir si tener o no descendencia y cuándo, y a llevar una vida sexual gratificante, segura y placentera. Bueno, aquí no por el tiempo no me quiero clavar, pero bueno, todos los derechos reproductivos pues tienen que ver justo con esto, ¿no? Que el Estado tiene la obligación de garantizar estas decisiones que yo pueda tener sobre si quiero o no tener hijos, el derecho también a la crianza, etcétera. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí entramos a el tema del consentimiento. Antes de pasar al consentimiento, se preguntarán, bueno, ¿y cómo el Estado podría proteger estos derechos, ¿no? ¿O cómo es que tendría que garantizar estos derechos que suenan muy bonitos, pero que en la práctica no es tan sencillo, ¿no? Sobre todo si nos alejamos de las zonas urbanas o de las zonas donde podemos acceder a esta información, como son los espacios universitarios, los académicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los estados tienen la obligación de crear instituciones, de crear, de diseñar leyes, políticas públicas que puedan ir encaminadas justo a que nosotras podamos ejercer estos derechos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo voy, por ejemplo, bueno, ahora saben que se acaba de despenalizar el aborto, ¿no? En México, y bueno, de ahí vienen unos retos importantes por delante, ¿no? No basta con la mera despenalización, luego viene toda la creación del andamiaje jurídico institucional para que pueda ejercerse el derecho. Pero bueno, en un mundo donde ya, esperemos pronto en México, tengamos todas este andamiaje institucional, si yo voy a un hospital y quiero abortar y me niegan el aborto, pues ahí ya hay una violación a derechos, ¿no? Entonces, eso al ser obligación del Estado garantizarme el derecho y al yo acudir y no dármelo, ya hay una violación y eso le genera cierta responsabilidad al Estado, ¿no? Entonces, bueno, esto a muy grandes rasgos. Cuando hablamos de consentimiento, es una palabra compleja porque, insisto, suena muy romántico, ¿no? El decir que las personas tenemos el derecho de consentir o no una relación. Y digo romántico porque en la práctica, si a esto vamos cruzando esta información, sobre todo con la tabla del iceberg que veíamos, pues no es tan sencillo, ¿no? O sea, muchas veces el consentimiento, muchas mujeres no queremos una relación, ¿no? O sea, como que el cuerpo, el corazón y la mente nos dice no, y aún así se da la relación, ¿no? ¿Por qué? Por otros factores que muchas veces, solo por el hecho de ser mujeres, ya venimos educadas inconscientemente desde muchas generaciones atrás, desde nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, ya venimos con el chip de que en una relación de pareja, pues debemos de acceder a todo, ¿no? Y entonces en un matrimonio o incluso en una pareja, si la pareja quiere tener relaciones sexuales de una forma, es muy común que accedamos, aunque dentro de nosotras no lo queramos. Por eso digo que el consentimiento es muy romántico, pero claro, en la práctica no es tan sencillo como parece. No basta con saber que yo tengo derecho a elegir con quién o no relacionarme, pues. Pero bueno, el tener esta información sí que es de ayuda, ¿no? Al menos. Entonces, bueno, el consentimiento se usa para distinguir el acuerdo voluntario, y aquí hay una palabra clave, vigente para mantener relaciones sexuales, diferenciar esto de la violencia y los abusos y la explotación sexual. ¿Qué significa esto? Que el consentimiento, hay una relación sexual, pero esta pudo haber sido consentida o no consentida. Si fue consentida, entonces estamos hablando del disfrute a la relación sexual. Si no fue consentida, es una violación, ¿no? Aquí y en
la China comunista. Estamos hablando de una violación o de un abuso, de una agresión sexual, dependiendo el hecho mismo, pues, pero ahí básicamente radica la diferencia entre cuando estamos hablando de un derecho humano y cuando estamos hablando de un delito en nuestra contra, ¿no? Desde una perspectiva de derechos humanos, el análisis del consentimiento debe situarse en una interpretación más amplia de la autonomía individual. ¿Qué significa esto? Que el consentimiento no es solamente el hecho de decir sí o no, o hasta aquí, o hasta donde no, sino que es más amplio, por eso dice, tiene que ver con la autonomía, es decir, qué tanto yo como persona, ya no como mujer, pero incluso como persona, ¿no? O sea, aplica para hombres y mujeres, qué tanto como personas somos libres de tomar ciertas decisiones, ¿no? Ciertas decisiones en nuestra vida, no sé, pienso, por ejemplo, si yo como mujer no tuve nunca la libertad en mi vida de decidir qué quería estudiar, a qué universidad quería ir, si podía salir sola a la calle, si podía tener una pareja, si podía llevarla a mi casa, si podía juntarme con ciertas amistades. Si yo en mi vida no tuve esa capacidad de tomar esas decisiones, es decir, si yo no he tenido esa autonomía individual, cuando hablamos de relaciones sexuales es mucho más complejo, pues porque entonces... Si no he tenido yo esta estructura para tomar estas decisiones, casi que cuando llego yo a una relación de pareja, es muy probable que siga sin poder tenerlas, ¿me explico? O sea, por eso es que dice, el consentimiento es mucho más amplio, tiene que ver con la autonomía individual. Y cuando hablamos de la protección de derechos, apuntamos a que debemos de apuntar a garantizar, o los estados deben de garantizar o apuntar, el objetivo, digamos, es que las personas puedan gozar de esta autonomía individual, para que entonces podamos tener la libertad real, ¿no? O sea, la capacidad de agencia, como se dice, de decir sí o no a una relación, ¿no? El consentimiento sexual significa, siendo ya más concretas, acceder de manera voluntaria y constante a participar en una determinada actividad sexual. O sea, sencillamente es que las personas quieran hacerlo y accedan de manera voluntaria. Consentir en mantener relaciones sexuales no significa consentir la violencia. El hecho de que una mujer acceda a ser pareja de X persona e incluso a tener la relación sexual, eso no le da derecho a la otra persona de ejercer violencia en la relación sexual. Y esto, aunque, insisto, pareciera muy simple decirlo, en los hechos no es así, ¿no? En los hechos, muchas veces como mujeres, incluso a nosotras mismas, nos podemos decir, yo lo permití porque era mi pareja. Nos podemos culpar, digamos, de esa violencia que se puede vivir. Y no solamente de este lado. Del otro lado, es muy común en que los hombres digan, pues si es mi pareja, entonces yo puedo abusar de ella, yo puedo hacerle lo que yo quiera, yo puedo emborracharla y después tener relaciones con ella. Aunque ella me haya dicho que no, yo puedo seguir adelante porque es mi pareja, ¿no? Entonces, un poco esta información del consentimiento nos ayuda a ir diferenciando que sí es sí y no es no, incluso cuando hay una relación, incluso cuando hay un matrimonio. Sabrán que en México hasta hace poco tiempo el delito de violación tenía ciertas excepciones, y una de ellas era que se diera dentro del matrimonio. Es decir, que si la violación era denunciada por la pareja, o sea, la mujer denunciaba al marido de violación, no procedía el delito, porque se daba por hecho que si es la pareja, ¿cómo va a ser violación? Pues si es tu marido, ¿no? Bueno, eso ya hoy no existe, pero fue reciente, ¿no? Tendrá más de 15 años que se quitó esa excepción del Código Penal, ¿no? Pero bueno, en la práctica sigue sucediendo que si es la esposa la que va a denunciar, como que el MP dice, ay señora, pues es su marido, ¿no? O sea, como viene esta revictimización, ¿no? En fin, bueno, dentro del consentimiento también está que se puede modificar o retirar en cualquier momento el consentimiento en mantener relaciones sexuales, y esto debe ser respetado por todas las partes. Es decir, no importa si ya está una chica en el antro, ¿no? Ya conoció a un chico, ya se cerraron el ojito, están bebiendo juntos, ya él le insinuó, o ella incluso, puede ser que ella le insinuó, llevamos un hotel, él dice que sí, ¿no?
llegan al hotel, ¿no? O sea, ya, ya hay, digamos que ha habido un consentimiento continuado donde van juntos, sí, van, ¿no? Uno insinúa, el otro dice que sí, y llegan al hotel y ella ya no quiere tener relaciones. El consentimiento abarca que incluso ya estando ahí desnudos en la cama, si ella dice no, ahí termina el consentimiento por su parte, y si hay un consentimiento de ambas partes, él tendría que entender que cuando ella dice no, es no. En la práctica no sucede así, ¿no? Si ya una mujer, si ya esta digamos, relación llegó hasta el hotel, ya no hay escapatoria, ¿no? Incluso mujeres que han vivido estas relaciones no consentidas, al tiempo, insisto, se autoincriminan, decir, pues yo lo permití porque llegué al hotel, porque permití y hasta ahí ya fue inevitable decir que no, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que incluso en esos momentos, si una mujer dice no, es no. Que luego, en la práctica, cuando se denuncia el abuso sexual ante el Ministerio Público, si la mujer en su narrativa dice, no, pues sí, yo consentí llegar al hotel, yo consentí esto, pero cuando llegamos ahí yo no quería, es muy común que los ministerios públicos digan, desechen, digamos, la denuncia, porque no, tú lo permitiste, porque ¿por qué no lo evitaste? ¿Por qué desde el principio no le dijiste que no querías, ¿no? Y esa es una forma en que los ministerios públicos continúan responsabilizando a las mujeres de los abusos que vivimos, ¿no? Ya no solo es porque iba de vestida de tal forma, porque iba sola, porque bebió, es decir, por todos estos factores es que las fiscalías culpan a las mujeres de esa propia violencia de la que son víctimas, ¿no? El consentimiento también abarca que cuando el consentimiento no es voluntario y constante, lo cual incluye no respetar el hecho de que una persona cambie o retire dicho consentimiento, ¿no? Lo que les decía, en cualquier momento lo puede hacer. La práctica sexual constituye violencia sexual y es un abuso contra los derechos humanos que debe ser tratado como delito. Es decir, cuando es no, incluso en ese extremo caso donde ella accede a llegar al hotel, ¿no? Incluso en ese caso, si el no, si ella dice que no y él continúa, ese hecho debe ser tratado como una violación, ¿no? ¿Qué más? El análisis del consentimiento es necesariamente específico de cada caso y cada contexto. Aquí esto es interesante decirlo porque habrá que ver, por supuesto, el contexto en el que se desarrolla el consentimiento, pero también las especificidades de la persona, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que haya una relación consentida por una mujer mayor de edad a una niña, ¿no? o un adolescente con discapacidad intelectual, o una mujer con una discapacidad intelectual o psicosocial, ¿no? Entonces, ahí cuando, sobre todo esto va dirigido un poco a quienes juzgan ya este tipo de casos o de delitos, al momento de analizar los hechos, tendrían que analizar, bueno, quién era ella, ¿no? Porque incluso cuando son adolescentes, por ejemplo, no mayores de edad, pueden darse relaciones consentidas, ¿no? Pero no es lo mismo, por ejemplo, que un adolescente de 15 años tenga relaciones con un chico de 15 años, ¿no? De su edad, al que conoció en el salón de clases, a que sea un tipo de 30 años, ¿no? O sea, evidentemente ahí hay una desigualdad que incluso puede ser no solamente en edad, sino incluso económica, de poder, de madurez, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí son algunos de los factores como características del consentimiento. Uno es que este es libre, ¿no? Debe ser una elección voluntaria y libre para todas las partes. Guardar silencio o no decir no equivale a consentir, ¿no? Porque a veces es común que en las declaraciones, ¿no? Sobre estas investigaciones digan, pues es que ella nunca dijo nada, ¿no? No, pues, si ella nunca dijo nada, no se puede dar por hecho que consintió la relación sexual. Si ella no dijo nada, él no debió por qué dar por hecho que ella aceptó la relación sexual, ¿no? Una persona inconsciente e incapacitada debido al alcohol o las drogas no puede dar su consentimiento, ¿no? Y aquí también esto es algo importante tener en cuenta. Si la chica estaba drogada o tenía alcohol en el cuerpo,
no pudo haber consentido libremente. Sobre todo si ella está diciendo, no, eso fue una violación, y además de decirlo fue una violación, dentro de la investigación se encuentra que había drogas, que había alcohol, eso tendría que fungir a favor de ella, no en contra suya, como sucede en la práctica, ¿no? En la práctica dice, pues también, oiga, iba drogada, y eso pareciera que justifica el hecho, ¿no? Cuando tendría que ser al revés, ¿no? No sé si aquí en la universidad haya como comité, sí, ¿no? Como algún comité. Cuando pasan hechos así, sobre todo dentro de las instalaciones, si hay algún comité que analiza, digamos, que cómo sucedieron las cosas para llegar a un, no sé, una resolución, un veredicto. Bueno, todos estos elementos también son de mucha ayuda, ¿no? A nivel, digamos, analítico, pero también a nivel personal, ¿no? Porque, insisto, tenemos tan interiorizado a las mujeres que debemos de ser sumisas, que debemos de callarnos, que debemos de no decir nada porque fue mi culpa, ¿no? Que a veces esto es de mucha ayuda, ¿no? Para decir, no, a ver, no fue mi culpa, ¿no? O sea, a veces tienen que pasar años para darnos cuenta que ciertos hechos que vivimos, pues, mucho más jóvenes, no fue nuestra culpa, tristemente, ¿no? Pero bueno, esta información puede servir. El sexo bajo coacción o intimidación no es consentido. Bueno, esa parece obvia, insisto, ¿no? Pero no es tan obvia. Podría haber otras situaciones en las que una persona no pueda dar verdaderamente su consentimiento y aquí, por ejemplo, capacidad mental para ello o ser menor de edad, ¿no? Informado, mentir u ocultar deliberadamente ciertas intenciones como mantener relaciones sexuales sin protección no es sexo consentido, ¿no? Es decir, forzar a una persona que está demasiado ebria para negarse a mantener relaciones sexuales o para aceptar ciertas prácticas no es obtener su consentimiento. Aquí es interesante porque en algún momento se ha discutido si, por ejemplo, en una relación sexual, si ocultar, por ejemplo, que una persona es portadora de VIH, eso es un delito, ¿no? Hay países donde sí es un delito. Un poco apelando como a esta visión de derechos humanos, no tendría que ser un delito, porque al final del día es una condición de la persona que no necesariamente tiene que ser divulgada en cada relación sexual que vive, pero lo que sí podemos decir es que, al menos en temas de consentimiento, el que, por ejemplo, el que una pareja diga, no, sí estoy usando protección y no la use, pues ahí sí que hay una mentira de por medio, ¿no? O sea, es decir, como estas medidas de protección, digamos, que puede ser de ambas partes. La que sigue, por favor, debe de ser concreto, consentir algo, por ejemplo, besarse, no significa consentir todo lo demás, ¿no? Aquí lo que les decía, decir que hubo previamente, o incluso que hubo previas relaciones anteriores, eso no justifica que todas las relaciones que vengan después hayan sido consentidas, ¿no? Es decir, en cualquier momento, no importa si ya hubo relaciones antes, no importa si hubo besos antes, no importa nada. En cualquier momento, la mujer tendría que poder decir no y hasta ahí parar una relación. La que sí que, concreto, reversible, ¿no? Esto, que en cualquier momento puede decir no, o sea, sí te había dicho que sí, pero ahora digo que no, ¿no? O sea, aunque haya dicho que sí antes, si dijo no al momento de la relación, no es consentida la relación. Más bien, si dijo que no y aún así continúa la pareja o la persona con la que está, es una relación no consentida. La que sí que... aquí, bueno, son algunos... Sí, algunos como criterios que pueden ayudarnos. No dijo que no con la ropa que llevaba, lo estaba pidiendo. Son como algunos ejemplos de cómo en la práctica estos estereotipos operan, ¿no? Y fungen como para justificar la violación. Y es esto, con la ropa que llevaba, lo estaba pidiendo, ¿no? Mantuvimos relaciones sexuales consentidas la semana pasada, por lo que hoy también fue consentido. O sea, pensar de esa forma es justo justificar lo que puede ser una violación. Son algunas de las respuestas más habituales con las que se intenta desdibujar lo que significa el consentimiento. Las consecuencias de estas actitudes son muy perniciosas, no se crean las víctimas que a menudo se autoculpabilizan, ¿no? Lo que les decía, acaban por no denunciar la violación y los culpables quedan impunes y podrían violar a otras personas, ¿no? Entonces,
Seguramente ustedes conocerán miles de casos, ¿no? Porque, pues, tristemente hay miles y que incluso han sido muy mediáticos sobre abusos sexuales, violaciones, donde terminan culpabilizando a las mujeres, ¿no? De lo vivido, pues, ¿no? Por ejemplo, no sé, incluso artistas que han sido acosadores o que han sido acusados de violación y que al final terminan o siendo liberados por falta de pruebas, lo digo entre comillas, porque más que falta de pruebas es una falta de análisis con perspectiva de género por parte de las autoridades. Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario. Ajá. Me interesa y me inquieta esta lógica en la que nos has planteado cómo psicológicamente las personas, digamos, van construyendo su desarrollo al momento tal que se exponen a una situación y pueden caer en la violación o otra cosa peor, asesinato. Y las estadísticas muestran en relación a ello que la violencia familiar es mínima. Y la violencia de pareja, escolar, laboral, es muy por alto. Debería de haber una correlación. Desde mi perspectiva, está hablando de una conceptualización muy común de la población de lo que es violencia. Entonces, claro. ¿Cómo construimos entonces violencia? Claro, en el desgaste, por ejemplo, de parejas es muy común o mucho más común ahora que las mujeres si se quejan. En su caso, si puede haber un hombre que también pueda ser violentado en mínima proporción, pero que se da, pero ¿qué está pasando ahí? Y desde esta perspectiva, Amnistía Internacional, ¿qué tendría como previsto? O las políticas públicas en torno a las que ustedes están trabajando, ¿no? Lo que nos estamos ofreciendo ahí en este debate. Sí, yo creo que es muy interesante justo esto que dices, ¿no? O sea, cómo las estadísticas han ido mostrando o desdibujando tal vez, ¿no?, la violencia familiar. Yo creo que sí sería interesante ir más a profundidad, ¿no? O sea, para ver qué está pasando, si es que la violencia familiar está siendo más normalizada, ¿no? Y entonces por eso cuando vienen los encuestadores o vienen a censarnos y hay preguntas como ¿aquí se vive violencia familiar?, es como que digan no, ¿no? Sí, es interesante pensar qué es lo que está pasando. Lo que sí creo es, de lo que sí puedo decir, digamos, que conozco es muchas deficiencias en torno a las políticas públicas preventivas, ¿no? Por ejemplo, cuando las mujeres, en México hay los centros de justicia, ¿no?, para las mujeres, tienen medidas deficientes, ¿no? Por ejemplo, los refugios, pues, cuentan con muchas, deficiencias, no tienen recursos, muchas veces no tienen el presupuesto suficiente para operar, ¿no? Cuando una mujer llega denunciando ya una violencia, generalmente estas violencias que denuncian ya son las extremas, ¿no? O sea, antes de eso normalizó él, pues, que me gritó, bueno, sí, me dio una cachetada, pero bueno, es que también yo me lo busqué, ¿no? También es común, ¿no? O sea, tenemos tan normalizado e interiorizada la violencia que incluso nosotras podemos justificarlo, ¿no? Justificar esa violencia y entonces, bueno, no lo asumo como tal y entonces digo, bueno, aquí no hay violencia en esta casa, ¿no? Pero luego cuando crezco y me caso y me voy a con la pareja, esta violencia puede ser mayor, ¿no? Porque entonces ya hay golpes, ya hay otro tipo de violencias aunadas a eso, ¿no? Violencia patrimonial, económica, y luego va creciendo esta violencia y cuando ellas llegan a denunciar ante los ministerios públicos, los ministerios son omisos, ¿no? Muchas veces no se les da seguimiento a las medidas de protección, ¿no? Por ejemplo, la autoridad puede decir, bueno, vamos a emitir una medida donde el agresor no puede acercarse a ti más de 10 metros, por ejemplo, ¿no? Y entonces tiene que estar lejos de ti. Pero a veces son las mismas mujeres las que le entregan a la pareja el citatorio, la medida, ¿no? O sea, absurdamente, ¿no? Pues sucede eso. Y luego en los centros de justicia ya no hay un seguimiento a la denuncia o a la medida, ¿no? Y otra deficiencia que vemos en cuanto a política pública es que generalmente la atención que dan las autoridades es reactiva, es decir, porque ya ocurrió la violencia y entonces hay que hacer algo para evitar que crezca, ¿no? o como llevarla a un refugio,
o se les da atención psicológica. Pero la atención psicológica, como tiene pros, tiene contras. El pro, bueno, a lo mejor puede haber un análisis individual donde una mujer puede decir, bueno, esto que estoy viviendo no es normal, debo salir de este círculo. Pero luego no hay otras medidas de índole estructural o de índole comunitario, justo lo que dices, o de índole familiar, ¿no? O sea, si bien es cierto que la atención psicológica ayuda, porque puede ser el detonante para que una mujer diga, de aquí no quiero estar y me salgo de este círculo, luego no es tan fácil, ¿no? Porque entonces, para llegar a esos altos niveles de violencia, muchas veces ella dejó la escuela, dejó un proyecto de vida que tenía, donde a lo mejor su proyecto de vida era tener una carrera, ser autónoma, irse a vivir sola, todo eso se perdió con una relación donde el hombre le fue cortando todas estas posibilidades, se embarazaron luego, le dijo, tú no vas a estudiar, tú no vas a trabajar porque yo te voy a mantener, pero luego cuando la mantiene no le da dinero y entonces ella, por mucho que quiera salirse de ese círculo de violencia, no tiene las posibilidades mínimas para hacerlo como un recurso económico para salir e irse a un hotel, ¿no? No lo tiene, ¿no? Y cuando van a tocar puertas como los refugios no cuentan con las medidas, ¿no? Entonces, el problema no es solamente individual o de pareja, sino que tiene que ver, es mucho más estructural. Si las autoridades no atienden esas estructuras, ¿no? O no atienden a estas, sí, desde la causa, pero también de cómo se van generando apoyos en torno a los casos, pues difícilmente se puede avanzar, ¿no? Y luego en las investigaciones, cuando ya llegan a las fiscalías, pues vemos todas estas deficiencias que al quedar los casos en completa impunidad, pues el mensaje que se está enviando socialmente es que los agresores pueden hacer eso una y otra vez y aquí en este país no va a ocurrir nada, ¿no? Pero bueno, sí que creo que es una buena pregunta, sobre todo lo familiar, como para analizar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que pareciera que la violencia no se está dando a nivel familiar, sino en otros espacios, como el de pareja, ¿no? También pensemos que familia, cuando decimos familiar, puede ser quien habla, digamos, quien da las respuestas, como puede ser la hija que vive ahí en esa casa, como puede ser a lo mejor la madre que tiene una edad distinta, ¿no? Y a lo mejor si la preguntan a la madre, ella es probable que a lo mejor diga, no, aquí no hay violencia, porque ya justo son tantos años de vivir en esos círculos que está normalizada, a que si le preguntan a la hija adolescente, a lo mejor la hija va a decir, no, claro que aquí hay violencia, mi papá es un violento, llega borracho, golpea a mi mamá, yo no quiero esto para mi familia, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que habría que hacer un análisis como más minucioso sobre qué está pasando con las cifras, ¿no? En cuanto a amnistía, nosotras nos hemos centrado y nos vamos, estos últimos años y los que vienen de aquí a 2030, uno de nuestros ejes prioritarios es la violencia contra las mujeres. Sin embargo, nosotras nos hemos centrado en feminicidios, digamos, ¿no? En la puntita del iceberg. Y bueno, lo que nosotras hemos hecho es acompañar varios casos de feminicidios, bueno, acompañamos a las familias en su búsqueda de justicia, ¿no? Porque hay un caso, por ejemplo, que acompañamos que tiene 20 años sin que haya justicia, ¿no? Donde la hija fue asesinada por la pareja y a 20 años de sucedidos los hechos, pues no han logrado nada. Entonces, bueno, ahí lo que hacemos nosotras son seis casos en realidad, tenemos campañas, ¿no?, para visibilizar la violencia feminicida, sobre todo, y luego la incidencia que hacemos es más con autoridades, ¿no?, para que puedan de alguna forma, uno, lograr la justicia para estos casos, pero también cómo van a resolver todas las deficiencias que se dan en las fiscalías cuando investigan, ¿no?, estos casos extremos de violencia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ajá. ¿Cuáles serían unas posibles estrategias para crear redes de apoyo entre mujeres para poder afrontar las situaciones cuando se da esta situación de violencia sexual? Porque pues se dan muchas situaciones donde se minimiza, incluso dentro de los propios grupos de mujeres se suele minimizar, sobre todo cuando se trata de un matrimonio o un noviazgo, que dicen como pues son pareja, como
pues es obligatorio como tener relaciones entre pareja. Claro. Entonces, ¿cómo es posible crear buenas redes de apoyo entre mujeres? Porque creo que pues como principales víctimas de esta situación, creo que pues seríamos como que las principales personas que pueden realizar un cambio, ¿no? Claro. Fíjate que yo veo la situación hoy que vivimos, a diferencia de hace 10 años, creo que ha cambiado, y uno de los cambios como favorables que veo es justo la generación de redes, ¿no? En muchos niveles, porque puede haber una red que siempre es como la más importante, es la cercana a nosotras, ¿no? Nuestras amigas, sí, las personas con las que convivimos en el día a día, ¿no? Sobre todo en ámbitos como este, ¿no? Escolares, donde tienes muchísimas amigas, ¿no? O sea, y es muy probable que las amigas que hoy crees, los lazos que crees hoy, te van a acompañar toda la vida, ¿no? Y que además son como las verdaderas. Ya entre más como adultas, son como muy, son relaciones como muy instrumentales, ¿no? Bueno, nos vemos para el trabajo y solo hablamos del trabajo y ya, ¿no? O nos vemos para un proyecto y el proyecto nos une y luego desaparece. Pero yo veo que la oportunidad, digamos, de romper estas como, pues sí, como estas cadenas o estos círculos de violencia, uno de los espacios más importantes justo son los universitarios, porque es donde se crean vínculos muy emocionales, ¿no? Donde no solamente se ven para hacer la tarea, sino para hablar de sus vidas, ¿no? Y yo creo que ahí, incluso que las universidades posibiliten la o faciliten la generación de estos espacios de redes son muy importantes, ¿no? Desde el momento en que en un espacio como este universitario se creen ciertas acciones que nacen de las propias estudiantas, ¿no? Y que son apoyadas por la universidad, el mensaje que se manda es muy poderoso, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo del Me Too, ¿se acuerda, no? O sea, ¿qué, cuántos años tiene? 4 o 5 años del Me Too. Fue poderosísimo y empezó con algunas denuncias de mujeres que empezaron a denunciar en redes sociales a su agresor, ¿no? Pero que además el agresor no era cualquier persona, ¿no? Eran cineastas, eran productores de cine, directores, eran los managers, eran como los jefes, y de ahí se fue a otros espacios, ¿no? En espacios académicos, donde se empieza a alzar la voz por las para denunciar a maestros, a directores, ¿no? Entonces, bueno, esa red que se generó ahí fue muy poderosa, ¿no? Porque entonces una sale y sale la otra, y ya salieron dos, y entonces eso a mí me da la seguridad de salir a denunciar públicamente algo, porque sé que no estoy sola, ¿no? Entonces, esa red ya, aunque no nos conozcamos, porque es probable que nunca nos hayamos visto en persona, pero que en redes se dé este acuerpamiento por parte de otras mujeres o de otras colectivas, es algo muy poderoso. Y si eso es todavía apoyado por las propias autoridades, es más poderoso. ¿A qué me refiero con esto? Sí, yo espero que no sea el caso de acá, ¿verdad? Pero voy a inventar que aquí un buen día sale la denuncia de que el profesor X, ¿no? Que es además una eminencia reconocida porque es así, vaca sagrada de la escuela, sale una denuncia de que es acosador, y la escuela, la primera respuesta que da es, eso es mentira, o sea, son escuinclas que no saben lo que quieren, ¿no? Ya desde ahí están minimizando un problema, si bien es cierto que hay que investigar, hay que agotar, digamos, todas las instancias internas para, pues sí, para ver qué es lo que está pasando ahí. Más allá de eso, si la primera respuesta por parte de la autoridad es no, eso es mentira, pues entonces ya hay desde ahí un mensaje muy negativo, ¿no? O sea, ya hay algo, ya están enfrentando la víctima o las víctimas barreras importantes de difícil de enfrentar, ¿no? Pero bueno, luego vienen otro tipo. Si ahí, por ejemplo, ellas no son escuchadas, pues recurrirán a otro tipo de redes, ¿no? Redes, por ejemplo, hay organizaciones que apoyan este tipo de denuncias, ¿no? Denuncias, hay medios también que pueden ser muy aliados, ¿no? Y entonces ahí vamos viendo que la red primaria, por así decirlo, pues sí, son las personas a mi alrededor, mis amigas, por ahí una maestra aliada, sensible a estos temas, que yo sé que me va a creer, que yo sé que me va a escuchar, entonces se va generando ahí la red en torno de las víctimas. Pero si luego no es suficiente, entonces podemos acudir a otras instancias, a otras colectivas, ¿no? Por ejemplo, acá en Puebla, no sé qué tanto acá en Puebla hay colectivas
aliadas, ¿no? Por ejemplo, ahora el 28 seguramente van a salir, saldremos a marchar, y ahí en redes pues todas las colectivas se hacen visibles, ¿no? Y así pues se van generando estos vínculos que a mí me parece que son poderosísimos, ¿no? Lo que sucede en las marchas, esa energía, ¿no?, que se irradia entre nosotras y cómo nos vamos apoyando, eso es tan poderosa que hoy en día dentro del feminismo se habla ya de la cuarta ola, que es justo esta que estamos viviendo, ¿no?, que es de las mujeres más jóvenes, ¿no?, que son otras nuevas generaciones y que toman las calles, ¿no? Entonces, yo creo que se empieza por ahí, pero también se empieza, creo, en cómo entre nosotras nos vamos apoyando, ¿no? O sea, si yo veo que mi amiga de la universidad llega con un ojo morado, pues, y si me dice, y pero además yo veo cosas muy extrañas, como que siempre que la invitamos a fiestas nunca va, porque siempre dice que ya le está esperando el novio, y si además de eso, nunca, cuando yo la veo que a veces contesta el teléfono de forma nerviosa, porque qué raro que esté dando explicaciones al marido de dónde está, le manda la ubicación, manda por él, pues son señales, y que como amigas o como personas cercanas tenemos de dos, o no decimos nada y seguimos normalizando una situación como esa, o hablamos con ella y buscamos otras alternativas para visibilizar y buscar ayuda, ¿no? En fin, creo que por ahí va. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Ajá. Yo quería comentar algo. Justamente la parte del consentimiento, sobre todo de relaciones monógamas, ¿qué herramientas nos recomiendas como para poder generar estos consentimientos correctos dentro de las relaciones y pues cómo poder pues ejercer, pues, ¿no?, una continuidad? Yo creo que de entrada, hay como una, a nivel individual, digamos, el que podamos, como mujeres o incluso como hombres, ¿no?, o en otro tipo de relaciones, ¿no?, incluso diversas, que podamos empezar a decir, ¿no?, a poner estos límites. Son ejercicios muy complejos, insisto, ¿no? No es tan fácil como parece decir, no, es, a veces requiere años de terapia, a veces requiere de mucha información, ¿no? De mucha, estar con, ver que lo hace un amigo, y eso a mí me invita a decir, ay, mira, qué padre, cómo se llevan ellos, siempre consienten cualquier decisión que toman, y eso como que nos va llevando también a, o nos invita a hacer lo mismo en las parejas, ¿no? Pero también yo creo que hay una, sobre todo como hombres, ¿no?, como hombres heterosexuales, ¿no?, el que puedan empezar también a practicarlo en sus relaciones es algo muy valioso, porque los hombres, insisto, hablando de hombres heterosexuales, están en una posición de mucho privilegio, pues, ¿no? O sea, es decir, cuando un hombre heterosexual quiere tener una relación sexual, no necesita mucho, pues, ¿no? O sea, basta con que haya una insinuación y es muy probable, o un espacio donde piense aquí es el momento, y es muy probable que no va a tener ningún obstáculo para que se dé la relación. Incluso si percibe que la pareja como que no quiere, ¿no? O sea, está tan, así como nosotros tenemos muy interiorizado el, pues, ser sumisas, obedecer, el decir que sí a todo y no decir no nunca, también los hombres tienen muy interiorizado el, como que yo veo que no, pero para mí es un sí, ¿no?, porque no dijo nada, y entonces voy a el paso más adelante. O sea, justo esto que veíamos acá, ¿no?, es muy común que entre hombres diga, pues estaba borracha y además ella quiso, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios, cuando entre hombres se frenan, es algo poderosísimo, porque generalmente en quienes empieza a ver esta concientización es en las mujeres, ¿no? O sea, pero es muy difícil o muy raro encontrar a hombres aliados, ¿no? Entonces, cuando hay hombres aliados, ahí hay como una, hay oportunidades muy valiosas, porque el que un hombre le diga a otro hombre, oye, ese comentario tuyo no me da, ¿dónde está la gracia? No la veo, puede realmente generar hasta quiebres en la amistad, porque el otro va a decir, ¿cómo que no te da risa si es el chiste, ¿no?, sexista? Pero que un hombre se le haga ver a otro, esto que estás haciendo no es gracioso, insisto, es como muy, muy, muy poderoso. Entonces yo creo que
pues esta información de alguna forma por sí misma ya da muchos elementos que podríamos empezar a poner en práctica en nuestras relaciones de pareja, pero también incluso en nuestras relaciones como con otras personas, ¿no? Con amistades. Luego ahí por ahí, pues, o sea, hay un chorro ya de material como en internet sobre, por ejemplo, esta campaña que platicábamos hace rato, es una campaña que hizo Amnistía España. O sea, les decía, México no tenemos, no le entramos al tema, pero hay otras secciones de Amnistía que sí lo hacen. Y Amnistía España es una de las secciones que ha tenido este tema del consentimiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes googlean Amnistía España consentimiento sexual, van a encontrar un chorro de materiales, también videos cortitos que pueden ser muy pedagógicos también para mostrar, como para ir sensibilizando, ¿no? Pero bueno, yo creo que un primer paso es frenar como eso que antes nos parecía tan normal y que incluso nos sumábamos a reírnos, ¿no? De estos chistes, como sumarnos, el empezar a frenar creo que es un gran paso, ¿no? Adelante. No sé si respondí tu pregunta. ¿Qué más? Creo que son todas. Adelante.